Hola, hoy voy a mostrar cómo hacer un pequeño modelo de simulación de colas. Entonces tengo un enunciado que me dice que voy a simular una asignación de cursos. Entonces me dice que recibo 50 estudiantes por hora y se adapta a la distribución de Poisson. Y se atienden a 30 estudiantes por hora simulando la distribución exponencial. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser jalar aquí un proceso básico que es el create. Lo arrastro, ahora le doy doble clic, le puedo poner el nombre. Le voy a poner entrada de estudiantes para la asignación. Y como tengo mi expresión aquí va a ser de tipo exponente, Poisson. La llegada va a ser de tipo Poisson. Entonces buscamos aquí dónde está. ¿Dónde está Poisson? Aquí está. Aquí vamos a poner la media. Dice que llega 50 estudiantes por hora. Entonces tengo que saber cuánto es el tiempo entre arribo de cada estudiante. Para eso lo que voy a hacer va a ser 1, que es 1 hora dividido 50 estudiantes. Esa es la cantidad de horas entre cada estudiante. 0.02. Y aquí le voy a poner una entidad que se va a llamar estudiante. Ahora vamos a agregar un proceso que va a ser el proceso de asignación de estudiantes. Es el proceso 1. Con doble clic nuevamente le agrego el nombre que se va a llamar asignación. Y la lógica va a ser un recibimiento, retraso y liberación. Vamos a agregarle un conjunto de recursos que van a ser nuestros servidores. Entonces le voy a dar de tipo set, que es un conjunto, y el nombre. Entonces vamos a poner secretaria de asignación. Todo lo demás lo dejo igual y le doy OK. Y el tiempo de servicio está dado por una expresión de tipo exponencial. Y se atienden a 30 estudiantes por hora. Entonces hacemos lo mismo. Va a ser 1 hora dividido 30 estudiantes. El tiempo que hay entre cada estudiante es de 0.033 horas. Entonces vamos a poner este valor. Dejémoslo ahí. Y le damos OK. Ahora, si se dan cuenta, ya me agregó una línea aquí para simular la cola que va a haber en este proceso. Para agregarle los tres servidores que tenemos ahí, ya voy al lado de set y me va a mostrar el set de servidores que agregué desde el proceso. Para agregar servidores, le doy doble clic en esta parte de miembros y para agregar un nuevo servidor, le doy doble clic aquí. Aquí agrego el nombre de mi servidor. Se va a llamar secretaria A de asignación 1. Pero como tengo tres secretarias, entonces voy a hacer lo mismo para las tres. Tengo mis tres servidores, que son tres secretarias. Bueno, ahora luego de la asignación nos dice que tenemos un proceso de validación para verificar si podíamos asignarnos a los cursos. Entonces agregamos un nuevo proceso, le damos doble clic y hacemos el mismo proceso que hicimos con el anterior. Un nombre, del qué tipo, le agregamos el tipo de recursos, va a ser tipo set, va a ser un conjunto de servidores porque vamos a tener tres secretarias también que nos van a estar haciendo la validación.
y el tiempo va a ser formado por una expresión de tipo exponencial con los mismos valores de 0.03. Y entonces unimos aquí y ya lo tenemos. Pero ahora tenemos un detalle, que puede haber un error en los estudiantes que se estén asignando, que no cuenten con los prerrequisitos para el curso o los créditos para poder asignarse el curso. Entonces se sabe que alrededor del 10% de los estudiantes tienen error de asignación por falta de créditos y el 10% tienen error de asignación por falta de prerrequisitos. Entonces elegimos un proceso de tipo decisión, le damos doble clic y como tenemos varios tipos de decisión, le vamos a dar n formas de decisión. Entonces aquí vamos a agregar los porcentajes. 10% de que tengan error por créditos y 10% que tengan error por prerrequisitos. El resto sería el 80% que los que no tienen error. Voy a unir la validación al punto de decisión. Y vamos a... Entonces, estos dos picos que me salen aquí, cada uno es de las decisiones que agregué del porcentaje de 10%. Aquí le vamos a poner el nombre error. Entonces, me dice el enunciado que si existe error por cualquiera de estos dos, va a ir a otro proceso para que se le solucione su error. Entonces, este proceso se va a llamar solución de error. Y hago los mismos pasos. Cómo agregar los servidores. Aquí agrego el nombre de mi set de servidores. Entonces, vamos a agregar aquí. Si cumple el 10% de error, va a irse a la ventanilla de solución de error. Y luego de que la ventanilla lo solucione, regresa al punto de asignación. En cambio, si no tiene error, pasa a la ventanilla de impresión de boleta, punto 03, que es nuestra tasa de servicio. Bueno, tenía que agregarle los servidores. Entonces le agrego aquí el servidor de tipo operario de impresora, ¿no? El operario de las impresoras. Vamos a tener dos operarios. Entonces vamos a unir el 80%, que son los que no tienen error, hasta el punto de imprimir la boleta. Luego de imprimir la boleta vamos a tener un proceso más, que va a ser el de llenar una encuesta después de haberse asignado. Entonces este se va a llamar llenar y depositar encuesta. Y se va a hacer el mismo que todos los demás servidores. Y le vamos a agregar nuestros... Aquí solo estamos creando el conjunto. Después tenemos que crear cada servidor. Este se va a llamar urnas para depositar las encuestas. Y luego de eso, pues tiramos un dispose, que es donde finaliza nuestro proceso. Tenemos que agregar el resto de servidores. Aquí solo tenemos el conjunto de servidores y aquí vamos a agregar cuántos servidores queremos por cada uno. Entonces vamos a agregar aquí secretaría de validación 1, lo que significa que son tres servidores. Lo mismo con las secretarías de solución. En este caso vamos a tener secretarías de solución, pero van a ser cuatro. Vamos a agregar también los operarios de las impresoras. Este va a ser operario 1 y operario 2.
2. Cerramos y también en las urnas vamos a tener 5 urnas. Es importante ponerles el nombre porque al momento de ver los reportes no vamos a entender de qué nos está dando los datos. Entonces es importante ponerle un nombre que podamos entender. No estoy mal, aquí ya tendría que funcionar. Vamos a probarlo. Antes de correrlo, tendría que haber editado aquí. Vamos a la pestaña Run, a la parte de Setup. Le pongo qué es lo que quiero ver en mis reportes. Le doy los procesos. Lo demás, pues no lo tengo para este caso. Y en la parte de Replication Parameter le voy a poner cuánto tiempo quiero que haga la simulación. En este caso vamos a decir que trabajamos 8 horas al día y que trabajamos 5 días, digamos una semana de trabajo. Entonces ahora sí, le damos y aquí nos va a simular el tiempo. Serían 40 horas. En esta barra de aquí podemos acelerar un poco el proceso. Podemos ver nuestros reportes en esta parte. Y aquí tenemos nuestros reportes. Nos dice cuánto tiempo tardó. Fueron 40 horas. Y nos va dando el tiempo en horas. Aquí tenemos nuestra unidad de tiempo, que es horas. El tiempo promedio que estuvo un estudiante, el tiempo que esperó el estudiante, el tiempo total que el estudiante estuvo en promedio durante el proceso de asignación. Y podemos ver otro tipo de información, como el número de estudiantes que recibimos, que fue 1260, las colas que tuvo cada entidad, los recursos, cuánto trabajaron, tanto trabajo cada uno, etcétera. Pues espero les haya servido y me despido. Mi nombre es Norberto Mezquita, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.